familia que la encontró iniciará los trámites de adopción de la nena abandonada. ¿Quieres saber qué es lo que va a pasar con el tiempo? Se nos adelantó el verano, una temperatura inusual para hoy. Se esperan cerca de 35... La iniciativa corre por cuenta de la Secretaría de Transporte de la Nación. Recordemos a los televidentes que las fallas humanas provocadas por falta de reacción o imprudencia de quienes conducen vehículos encabezan las estadísticas nacionales sobre accidentes de tránsito. Según los estudios, mediante la capacitación se logra prevenir entre un 50 y un 60% de los choques. Habría que mandar a esos cursos a unos cuantos conductores que todavía siguen haciendo picadas en las avenidas, porque se ve que con la baja de puntos nunca. Pasemos a otra. Por ese virus y esa bacteria. Sí, por la izquierda. No sé qué será, pues no lo conozco. ¿Qué sabes del cólera? Nada. Nada, por supuesto. El cólera, bueno, es una enfermedad que uno, digamos, no sabe de dónde viene, ¿no? Y, digamos, dice que es por la suciedad. Pero, sin embargo, yo, por la suciedad, por la agua. El plan es saber de dónde proviene el cólera. Ni ningún doctor ha pronosticado, y tantos países han estudiado, ninguno ha pronosticado de dónde proviene el cólera. Acá internado por último. Pero bueno, estamos haciendo medicación y tratamiento profiláctico a los familiares. Bueno, de lo que sucedió fue que este caso se nos presenta.